Hola a todos, bienvenidos a Lohel, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Main desde la beta. Hoy estamos aquí con Yasuo y vamos a tratar de analizar una jugada, una teamfight con Yasuo, un comeback. Y bueno, vamos a hablar primeramente del equipo. Como veis, vamos 8-14 perdiendo. Tenemos, ellos tienen dos dragones, nosotros ninguno. Fiora, mirad primeramente la colocación del equipo. Nosotros estamos más o menos bien colocados para asegurar ese dragón. El dragón era el objetivo primordial, lo había marcado aquí. Y bueno, vemos en el mapa, Fiora está en el top, nosotros estamos aquí con Trundle y Udyr, y Kellyn está aquí en botlane. Vemos en el mapa a dos enemigos, vemos a Corki aquí y a Darius aquí. Veremos cómo se desenvuelve la acción. Vamos a darle al play. Y como veis, vamos hacia la zona del dragón. No vemos a nadie en el mapa, aparecen Lee Sin y Vel'Koz. Ahí hacen un amago de entrar, pero cuando ven a tres personas, pues decide salir Lee Sin, como es obvio. Y bueno, nosotros nos da vía libre a hacer el dragón mientras Udyr les zone. Como veis, aquí tenemos a Udyr, que está zoneando a Lee Sin, a Vel'Koz, a Corki y Darius, que está por aquí. Fiora tenemos aquí, que está en la top lane. Como veis, no tenía intención de venir. Y nosotros, pues, el amigo Trundle y Kaylin se están haciendo el dragón. Vamos a avanzarlo. Como veis, marcamos el dragón. Vamos allí a ayudar mientras Udyr está zoneando perfectamente. No pueden llegar hasta aquí. Nosotros utilizamos el muro de viento aquí, para que Vel'Koz no pueda disparar nada, no puedo tirar una ultimate así random, pero realmente ahí hemos asegurado el dragón perfectamente, ¿no? En teoría ya hemos conseguido lo que queríamos, era el dragón, pero vamos a hablar ahora de la team fight que se va a suceder a continuación y que va a ser lo que va a suponer el comeback de la partida. Vamos a analizarla con muchísima atención. Como veis, tenemos el tornado cargado. Avanza la partida, Udyr está zoneando a 3. Como veis, está zoneando ahí a Corki, a Lee Sin y a Vel'Koz. Aparece Darius por la jungla y veis que está solísimo. Yo ahí, como veis en el chat, lo marco rápidamente porque está solo. Nadie le va a poder ayudar. Entonces, lo suyo es matar a Darius rápidamente, aunque lleve un poco de armadura, lleve lo que sea. Matar a Darius o causarle el mayor daño posible y huir. Vamos a ver cómo se sucede la acción. Vamos a intentar matar a Darius, pero lo que pasa es que llega de repente todo el equipo a ayudarle, como es evidente. Entonces, ¿nosotros qué decidimos hacer? Vemos a Zed aquí. Nosotros estamos cerca de nuestro carry para protegerle, ya que el amigo Trundle estaba ejerciendo de frontline. Tenemos que proteger a Caitlyn, tenemos que hacer que el carry no muera en la teamfight si queremos ganarla. Entonces vamos a darle al play, mientras están haciendo de frontline, tira la ultimate Vel'Koz, ¿vale? Ahí veis que Zed ha utilizado la ultimate en Kaylin. Muy astuto, pues Trundle le ha tirado el exhaust. Y nosotros rápidamente cambiamos el focus. En lugar de ir a por Corki, que está protegido por tres personas, en lugar de hacer eso, pues vamos a por el que ha ido a por nuestro carry. En este caso Zed. Lo deleteamos rápido y sigue la teamfight. Ahí lo matamos, perfecto. Tenemos el tornado cargado. Como veis, vienen a por nosotros porque Trundle está a nada de vida. Caitlyn pues tenía la marca de Zed, iba a sufrir un poquito de daño, y Darius aún tenía la ultimate y tenían cositas. Nosotros tenemos que proteger a Caitlyn, es el objetivo cuando estáis jugando en vuestras partidas. Si no podéis hacer el daño máximo, proteged a la de carry, porque realmente es el que sí que lo va a poder hacer. Vamos a darle al play y ahí utilizamos el tornado sobre dos personas, sobre Darius y sobre Lee Sin. Mientras tanto, en este momento en el que están en el aire, Darius no puede hacer daño a Caitlyn, Lee Sin no puede hacer daño a Caitlyn, y Caitlyn les está haciendo bastante daño a ambos. Mientras tanto, Corki está ahí detrás. Nosotros podríamos dashear luego, pero nos quedaremos un 2 contra 1, y realmente un 2 contra 1 no lo podríamos ejecutar, así que volveremos a dashear hacia atrás y volveremos a proteger a Caitlyn. Aquí hay dos, aquí hay dos, vamos a darle al play, le tiramos la ultimate y volvemos rápidamente hacia atrás. ¿Veis? Siempre protegiendo al carry. Aquí está Darius, que ha sufrido mucho daño, aquí está Lee Sin, y aquí están Corki y Vel'Koz. Mientras tanto, Fiora está tirando el top, lo cual ha sido una muy buena jugada. O sea, la ganemos esta teamfight o no, esta torre ya vale más que la jugada. Vamos a seguir. Ahí Udyr está zoneando a 3, como veis, y Lee Sin se ha quedado solo. Entonces el focus ahora no es Corki, porque Corki está siendo... Bueno, Udyr ya le puede zonear a Corki porque lleva mucha armadura, es muy tanque. El focus ahora es Lee Sin, que se ha quedado vendido. Pues vamos a darle al play. Como veis, perseguimos a Lee Sin, utiliza el Warhawk, nosotros flasheamos, tenemos el tornado, tiramos hacia atrás y veis que ahora se ha girado la torna. Estos tres intentan huir, Vel'Koz, Corki y Lee Sin, y nosotros les vamos a perseguir. Trundle está nada de vida, evidentemente, y Caitlyn
no ha sufrido apenas daño porque le hemos protegido muy bien. Y Udyr, bueno, que tiene poca vida, pero realmente es muy tanque y esa poca vida pues va a aguantar un cojón y medio, hablando mal. Lo que ahora tenemos que hacer es acertar el knock-up, que es lo que vamos a hacer. Vamos a darle al play. Ahí, acertamos el knock-up. Mientras tanto ha stuneado Udyr a Corki. Este, aquí está Lee Sin. Darius creo que no le doy, así que se va a escapar. Y ahora simplemente tenemos que dashear, matar a Corki y volver a matar a Lee Sin. Ahí vamos a verlo. Matamos a Corki, matamos a Lee Sin. Y ya simplemente no hay nada más que hacer. Como veis, hemos convertido una situación en la cual íbamos perdiendo. Si recordáis el resultado, no era 11-14. Teníamos 0 dragones, ahora tenemos 1. Y esta torreta de top, que también cuando acaba la teamfight se lo marco. Pues hemos conseguido una torreta de top, hemos matado a 3 personas, hemos conseguido un dragón. Y a partir de este momento pues hemos establecido el comeback que nos va a servir para ganar al final la partida. Y eso es todo, amigos, espero que os haya gustado el vídeo, que le podéis apoyar con un like, comentar lo que os ha parecido. Y nos vemos en el siguiente episodio de Main desde la beta. Hasta la próxima, chao.